actually been quite fun, for the most part, with the families, because obviously my family don't speak Spanish, or I've never been to any Spain, and I had never been to Newcastle and don't speak English, so I had a lot of fun to sort of deal with as I go. Came through the music thing, and we met kind of through that, so obviously that's my touring and being in the band. Mi marido era y sigue siendo el cantante de mi grupo favorito. Y a mí siempre me había gustado el grupo a través de mi hermano, porque mi hermano ha sido fan desde hace mucho, cuando yo era pequeñita, decía, quita esa música del infierno. Y entonces, pues en el 2005 fuimos a un concierto a Portugal, mi hermano y yo, porque no tocaban en Madrid, nunca. Y entonces queríamos verlos y dijimos, pues vamos a Portugal. Fuimos a Portugal al concierto, pues nada, tranquilamente, pero aquí yo siempre he sido la hermana en la sombra. Era, todo el mundo conocía a mi hermano y yo era, sí, la hermana de. Y pues fuimos a ese concierto. Al año siguiente fuimos a unos conciertos también en Portugal y en Galicia. Luego ya en el 2008 creo que fue, tocaron en Madrid, y en el 2009 sacaron un nuevo disco. Nosotros empezamos a hablar por lo que era MySpace, que ya no se usa tanto. Y en el 2009 vinimos a Newcastle, mi hermano y yo, al concierto de presentación del nuevo disco. Pues cuando llegué yo de vuelta a Madrid, empezamos a hablar por Facebook más, y ahí ya empezó todo. My brother had a lot to do with it, as this is explaining, because he was a friend of the band before I was singing with the band. Well, I used to be the producer in the first 5 or 6 years, and then eventually started going on the road with them, and then eventually started singing with them. But brother Fernando was fans long before that, in the 90s, you know, when they used to go to Spain in the 90s. Yeah, like, you know, he never went to any of the gigs. But he was going to make, asked him to make a video when he came in 2009. And that's how Christina ended up sort of coming and helping and talking and stuff like that. So it's basically through her older brother. Yeah, I remember 2009. My brother messaged you on MySpace and saying, Chris, can you message him because he doesn't answer me? He only answers you. Eres un bicho. Como que no te pones a pensar en ello, ¿no? Simplemente, no me muerdas. Simplemente dices, venga, tira para adelante. Y luego ya te empiezas a dar cuenta de lo duro que es. Al principio, pues como estás empezando y es, pues venga, esta noche hablamos y hablas todas las noches y tal, no sé qué. Pues es como, ay, sí, qué bonito, pero la primera vez, pero... cuando vienes de visita por primera vez y entonces dices, qué bonito, estoy deseando venir, luego te vas y empiezas a darte cuenta. Ahí es cuando ya empieza a golpearte la realidad, ¿no? Es como, y cada vez que vienes y te vas es más difícil, y cada vez es más difícil, y cada visita es más difícil. Y ya cuando te mudas y vives aquí porque tienes que ir por X razones, se hace más y más difícil. El primer año fue totalmente a distancia porque yo estaba haciendo el máster. Y entonces era, pues si podía, casi siempre me escapaba yo allí, casi siempre, porque tenía un poco más de flexibilidad. Luego es el primer verano, o sea, nosotros empezamos en el 2009. En el 2010, en verano, me vine aquí el verano, 2 meses, porque nunca sabes cómo... No es lo mismo estar aquí una semana después de llevar 3 meses sin verte, que convivir durante 2 meses o lo que sea. Entonces dijimos, pues me paso aquí el verano a ver cómo funciona, y si no funciona, pues... ¿Para qué vamos a seguir con la tontería? Y bien, y entonces en el 2011, en marzo, me vine, pero que siempre, aunque me te vengas, yo por la situación que tenía de la tesis y todo, siempre cada X tiempo me tenía que volver un mes a España, entonces siempre había como un poco de distancia. Entonces pues estuve eso, 2011, 2012, 2013 y 2014,
pues que me vengo 3 meses, me voy uno, me vengo un mes, me voy otros dos. That was very difficult, and the hardest part is obviously if she was upset because she was stuck in Spain, and she was upset that Miss was there, and I felt quite helpless because nothing you can do about it, you just have to sort of go like that. That's, they're the hardest parts, definitely. I mean, it's slightly different because I was working, so I had to be here and had to go to work all the time, so I had a routine, but Chris is a little bit more, to just have a bit more free time. And I think it's easier when you go to work and you have to map out your day, you know, got a routine. Cuando me tuve que ir a España a dar clase por la beca que tenía, ahí estoy a punto de dejar la tesis porque era muchos meses seguidos sin poder vernos y nos acabamos de casar además. Al principio del embarazo estaba yo allí en España y era aquí. El empezar un embarazo separado de tu pareja es bastante difícil. Ya en el 2015, que ya estaba embarazada, en marzo me vine ya definitivamente. We had like 6 years that was really hard. Gotta go to Spain to live. We were all together. And as I say, since then I've decided to leave that job and so that Chris can go back to Spain and we're all gonna go to Spain. Has a chance to do something with all her education, you know. Yeah. It's pointless doing all the years in university then sitting in Newcastle.